y la verdad es que creo que seguiremos viniendo porque es muy chévere, tiene una buena ubicación. Imagínense que este restaurante donde estamos hoy se llama My Beautiful Sushi y en realidad nos dijeron que tienen ya 4 años abiertos. ¿Por qué te escondes? El local en el que estamos hoy está ubicado en el barrio Cabrero. Mateo está tímido. Y tienen otro local que está ubicado en el barrio... Se lo acaban de decir. Así que si quieren venir, tienen varias opciones. Pueden pedir domicilio. Nos dieron esto que lo vamos a pegar en la nevera porque de verdad es que tenemos que volver. Y además pueden venir aquí que tiene un ambiente súper chévere. Te atienden muy rico y la comida ya la vamos a probar. Y les cuento. Les voy a confesar una cosita. La vez pasada que vinimos, porque ya habíamos venido, me enamoré de esto. Tienen que venir a probarlo porque son las sodas que hacen en la casa y las hacen con su propia receta y son muy ricas. Cuesta 60 mil pesos colombianos y trae 4 medios rollos, muy rico, y nigiri. Entonces, abajito en la descripción les cuento qué comimos o de alguna burbujita por aquí que pongamos, les contamos qué comimos y les vamos a dejar una fotico de la comida. Estamos youtubers. A ver. Pero oye. Mateo es fanático del sushi. ¡Ah! Mateo es súper fanático del sushi. Les voy a contar una anécdota. Imagínense que yo cero de comer sushi. Cuando nosotros nos conocimos, el niño me llevó una cita a comer sushi. Y yo no tenía ni idea, me tocó pedir hasta unos tenedores. Perdón, qué vergüenza, porque no sabía usar esto. Ahora no empecé a la experta. Y remata que como que nunca nadie en ese restaurante había pedido para llevar. Eso fue como hace 10 años. Bueno, hace full rato. Y todo el mundo en el restaurante, porque entre las cosas del restaurante súper chiquito, se miraban y qué. Y Mateo peor, me miraba con más cara de vergüenza, pero ajá, yo me quería llevar mi vainita, que me gustó. Y me han empacado el sushi para llevar en una de estas tazas, donde va la soya, con papel film, para que me pueda llevar los sushi para mi casa. La vergüenza, o sea, mi mamá recibió un nuevo plato en la casa. Estoy llena, pero quiero más. No sé si les ha pasado en algún momento que quieren más. ¿Y qué tal estuvo? Fue muy rica. Y la atención al lugar, 5 estrellas. ¿Lo recomiendas? Sí.